extrañar. La gente solidaria, espectacular. Gritamos con el alma, San Juan, San Juan. Mi mente está deseando estar contigo. Lejos de mi provincia no tengo abrigo. Es hermoso saber que tengo amigos. Del sur de tu montaña yo fui testigo. El ventanal de Cuyo le solían llamar. La tierra y polvareda que podía extrañar. La gente solidaria, espectacular. Gritamos con el alma, San Juan, San Juan. Rápido que pasó esta semana, ya es lunes y con el permiso de todos ustedes empezamos despacito a meternos en cada casa de ustedes que están allí seguramente ya. Llegaron del trabajo, se pusieron a comer algo rico o solo a descansar enfrente del tele, mandaron ya a los chicos a descansar, ya hicieron los deberes, pero pasó súper rápido esta semana, ya fuimos a votar ayer y esto hoy es San Juan Moon Night. Por Del Sur TV, como todos los lunes, y ya están mis compañeras allí esperando junto a esta excelente banda de música que hace la presentación. ¿Cómo está Laura? ¿Cómo están Cintia? Buenas noches, Rosana. Buenas noches a todo el equipo de San Juan Moon Night. Contentas de empezar este nuevo programa, ¿sí? No, tiene bueno. Una cara de felicidad, sobre todo Cintia, mira. Sí, volvió la Peque. Volvió la Peque. Volvió la Peque, la estuvimos. Ah, sí. Estoy bien. Teníamos acá una cantidad de gente con pancartas, justicia por sí. Peque, te creíamos. Pensaron que te habíamos echado, pero no. Yo la mandé por las dudas. Se vayan a reclamar antes de que. Prefiero que me extrañen bueno, antes de que me. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa que, como dijo Rosana, vamos a tener grandes cosas. Tenemos el juego de pool, tenemos sorteos, Cintia. Tenemos sorteos. Vamos a tener sorteos extendidos porque van a ir hasta el final de julio, ¿sí? Sí, señor. Lo van a poder buscar a través de Instagram. San Juan, SJ-Moon Night, así era. Guión bajo Night. SJ-Moon. Échenme, si no le echen a la. ¿Se enteraron, chicas, que nos regalaron un taco? Ahí va. Sí, porque lo vamos a estar sorteando. Un taco para que vos puedas jugar al pool. Tenemos pastas de la gente de Don Gillo y de Scop también, cosas hermosas. Un voucher de 5.000 pesos. Sí, sí. ¿Te gusta lo que tengo puesto hoy? Ay, ¿y es de Scop? Uh-huh. Muy bien, bueno. Chica, como que se han venido con todo el pecho. Sí, sí, en este momento Peque está muy preocupada porque ha quedado, digamos, a los costados de las rocallosas. Entonces dice, como bueno, para ¿cómo poner hago? El pecho a la provincia. Ahora más que nunca hay que ponerle el pecho. Así que bueno, empezamos nosotros este lunes y le damos la bienvenida a nuestra queridísima banda. Está Diego Oliver en bajo. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Acá está Charlie, que bueno, va a ser el nuevo hasta que venga otro nuevo. Así que nuestro nuevo integrante. Por siempre el nuevo. En la bata. Verde, ¿cómo se dirá? Charlie, madure, excelente, Charlie. Siempre ahí. Tenemos a Victoria, sí, mi tan bonita, siempre ella, que le mandan un montón de mensajes. Qué y mucho. Ella dice que es la mamá, pero para mí no sé. No es la mamá. Así que le damos un besito a la mamá también. Y no por ser el último, bueno, los importantes, sino el más importante, nuestro querido maestro Miguel Páez, muchas gracias por estar. Y bueno, y hoy se van a tocar unos temones impresionantes, así que no se muevan, porque en minutos más tenemos este programón que ya está dando que hablar en las redes sociales, nos paran en la calle, quieren autógrafos, qué sé yo, esto es una revolución. San Juan Moon Night está causando una revolución, así que quédate que en minutos más volvemos con toda la programación. ¿Qué está?
¿Sabes qué? Estoy hace una hora acá y no me atendés. ¿Sabes qué? Vivo re lejos. Dice el blues de la Moon ay, siempre me sales, pero bueno, de la Moon Band Night, no, increíble. Bueno, nuestra banda, qué magistral, claro. La verdad que nada, dice, esta noche es blues, ahí, Corea Peque, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, esta noche es blues. Y, como esta noche es blues, ¿por qué? Porque hay gente que está triste y hay gente que está contenta. Ayer, es como un Boca River, dice usted. No, bueno, no sé si llega a eso, pero bueno, casi. Bueno, en realidad quería preguntarles, chicas, ¿cómo les fue ayer? Ayer fue una jornada cívica, una jornada histórica, rara para los sanjuaninos, porque recordemos que en realidad deberíamos haber votado gobernador y vicegobernador, como estaba pensado, el 14 de mayo, sí. Y de repente, bueno, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se suspende la elección de categoría de gobernador y vicegobernador, y bueno, se toma la decisión de reemplazar el candidato a gobernador,
porque se entiende que hay una incompatibilidad en la constitución, yo me puse maestra ciruela. Bueno, en definitiva, no la quiero hacer muy larga, nos fuimos ayer a votar. Más allá de los resultados, porque nada, saltaron los memes, chicas, oh, impresionante. Me han dicho que hay una feria americana que está vendiendo una campera roja, está subastando. La base de la subasta son 5 pesos, así que bueno. No. Y hay un sillón también que se está subastando. Un sillón que se está subastando, tremendo, claro. Tremendo. Así que bueno, quería, es más... Mira, hay otra feria americana que tiene el sillón. Mira, te juro, yo dije, para, ¿es San Pedro y San Pablo? Me dije yo, ¿es San Pedro y San Pablo? Porque en la 25 de mayo allá, yo veía un fuegazo allá, se veía una luminancia, dijeran las viejas de antes. Bueno, en definitiva, nada, broma, humor. ¿Cómo la pasaron ayer? ¿Qué hicieron? ¿Se levantaron temprano? ¿Se arreglaron? ¿Se fueron con el rodete así nomás a votar? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Por ejemplo... Tu glamour. Ah, feliz día al locutor, Rosana, perdón, feliz de locutora día, nacional. Feliz día a todos los colegas de los medios televisivos radiales y todos aquellos que no están ejerciendo la profesión, pero que tienen allí guardado ese carnecito de locutor. Muy bien, muy bien. Bueno, en este día quiero darle a usted que abra este editorial, porque bueno, no la quise hacer sola porque es algo que hemos compartido entre todas, todos y todes. Así que bueno, comentarle, ¿qué hizo usted que siempre es tan glamorosa? ¿Se calzó el rodete, se puso un gorro, se sacó la foto en la urna? ¿Qué hizo? A ver. No hice nada de eso porque primero estaba media resentida porque era mi cumpleaños el sábado, el 1. Sí, y no lo pudo festejar. Nada, veda electoral, no se pudo consumir alcohol, no se pudo hacer ¿cómo fiesta, que no? No se pudo hacer nada. Como el borracho, dice, ¿cómo yo puedo? Claro. Entonces lo dejamos para el domingo. Para el domingo, estuvimos en familia con unos amigos. Muy bien, ¿allá en Caucete? Comiendo asado en Caucete. Fuimos a votar, voto acá en Capital. Pero estoy pensando que voy a hacer el cambio de domicilio porque en el 2027 quiero ser candidata a intendenta. Muy bien, acaba de lanzar su candidatura, Dios. Rosana Figueroa. Sí. Y obviamente... No, y no lo estoy diciendo en chiste, no. Lo estoy diciendo de verdad. Yo lo que espero es que acá tiene una consultora política, así que... Entonces vamos a ir por Caucete. Y fui con Ivo, el hijo de unos amigos que vinieron de San Luis a mi cumpleaños, a echar el voto ahí como ¿le sacó foto? Sí, hicimos un videíto que lo subimos a las redes. ¿La reconoció la gente? Dijo, no, al voto no, al voto no, al no, momento. No, a usted, dígame, la gente la reconoció, dijo, ahí viene Rosana Figueroa. Sí, no, es que tuve toda la prensa en la entrada, es más, me asistieron allí los custodios, porque lamentablemente, viste que uno no puede salir sola así a la calle. Gente. Y es que no entiende la gente que uno tiene vida privada, que uno tiene que salir a cumplir con las obligaciones cívicas y imagínense, llegué a las 12 a votar porque íbamos de paso para Caucete y terminé llegando a Caucete a las 15, 3 de la tarde. Impresionante. ¿Usted, Cintia, cómo lo vivió? ¿Qué hizo? Yo claramente fui a votar. ¿Fue temprano? ¿Fue tarde? No, fui al mediodía. Me sorprendí y dije, ¡ay, qué suerte! No hay nadie. No había nadie en general, claro. Votaron muy pocas personas, por eso era que todos nos desocupamos mucho más. Sí. Más ¿usted por qué departamento va en el 2027? Rivadavia. Yo estoy en Capital, yo voto en Capital, acá en San Francisco, súper cerca. Va por Capital. Y sí, yo creo que me la aguanto, ¿no? Y sí, imagínese todos los candidatos que han habido, no vamos a ir nosotros. Claro. No vamos a ir nosotros, imagínate, claro. Un candidato cada 100 habitantes, un candidato en San Juan. Bueno, no, en realidad yo, lo mío fue tremendo porque tuve que hacer búnker, tuve que votar, tuve que hacer radio, hice la cobertura. Sí, la vi ahí. Le mando un besito a Mauricio Lucero y a Ariel Sampaoresi, que vivimos una jornada hermosa ahí cubriendo qué todo grande. Lo que fue el después del cierre de las elecciones, los resultados, con mucha emoción ahí, porque bueno, para algunos la verdad que ha sido un cachetazo tremendo, pero bueno. Digo, la verdad que cuando llegué a la escuela, impresionante, los medios, la gente, yo saludaba a la gente y la gente me miraba diciendo, vaya, esta porque saluda tanto, no la conocemos, debe ser algo. Pero bueno, no, la verdad que nada, sí, no, yo saludaba por las dudas, pero nadie me reconocía a mí. Pero bueno, no importa. ¿Usted saluda? Yo saludaba, yo decía, claro. Hola, ¿cómo le va? Y qué sé yo, les daba un beso y me miran como diciendo, vaya esta, y empezaban a ver los votos si era alguna de las candidatas mujeres, no. Por las dudas. Pero bueno, yo saludaba. Usted entrenando para la próxima. Entré, por supuesto. Así que bueno, lo bueno es que se vivió una jornada democrática más, tenemos que velar por esta democracia que aún es joven, cuidarla más allá de lo que pase. Así que bueno, les propongo un brindis.
Y nos vamos a ir a un tema de la banda que está pero impresionante, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Así que le cedo la presentación acá a nuestra querida compañera Cintia. Compañera, que, listo, ya estoy. Bueno, listo. Compañera de trabajo. Bueno, yo dije que compañera está como... Sí, yo dije pinta. Que fue un cachetón, Lo admití, lo admití. Seguiré tremendo temón de la pero ese temón sí. Lo vamos a dedicar a Martín, que nos trajo un bombón. ¡Basura! Miren, yo les cuento. No solo nos trajo un bombón. Llegó mandándosela, pasando por detrás de cámara, pero bueno, la intención es la del bombón. Martín, no pasa nada porque quien te habla 25 veces pasó por esa cámara. Claro, la candidata del 2027. Claro. Traerle un bombón más ahí grande. Ahí en producción están editando todas las perlitas para fin de año. Así que bueno, contanos un poco, Cintia, lo que se viene. Tremendo tema de la Bersuit Vergarabat. Fusión de tango con rock, esto es Perro Amor Explota. Lo dejamos.
Tremendo, Perro Amor explota en las voces de Hachi, de Peque Nogueras y de Miguel Páez. La verdad que cada vez me emociona más esta banda. Me emociona más, me dan ganas de escucharla todo el tiempo. Así que bueno, mira, comentar en esto de que queremos escuchar más la banda, más allá de que podemos encontrar los temas, porque bueno, nuestra productora los edita, los trabaja y luego los sube a las redes sociales nuestras. También en Del Sur TV podés ver nuestro programa los domingos a las 16 horas. ¡Qué grande! Un aplauso. Por si gracias. Se quedaron con ganitas. Gracias, Andrés Lencina también, 2027. Andrés, ¡vamos! ¡Vamos, Andrés! Bueno. Por todo, la gerencia del canal. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta oportunidad de que también quienes no nos pueden seguir los lunes, también nos pueden ver los domingos a las 16 horas y deleitarse con esta tremenda banda. Y bueno, llegamos al momento del living. ¡Upa! ¿Qué onda? Vamos que se a hablar viene. De un tema, la verdad sí. Que nos gustaría que participen en casa, aparte también están participando por los sorteos, que recordemos que se llevan 3 premios, ¿no? Sí, se llevan 3 premios. Un taco para que puedas jugar al pool, tenemos una orden de compra de Scope de 5.000 pesos, sí. Y tenemos pasta de la gente genia de Don Gillo, así que todos a participar en el Instagram. SJ-moon-night es nuestro Instagram. Ay, ahora sí. Ahí. Y también hoy, esta noche, participás mandando un mensaje al 2645-323130 acá en Del Sur TV. Así que manda mensajes, porque además puedes participar de este debate. Sí. Hoy vamos, no sé si debate, si lo digamos una apuesta, no sé si en común tampoco, pero sí de ideas que tienen que ver con el tema de mujeres reales, ¿no? Porque en este programa hay mujeres reales. Sí. Cintia, ¿qué son mujeres reales? Y las mujeres reales son las que no entran en ningún tipo de estereotipo, son las personas felices, normales, que pueden ser altas, bajas, grandes, chicas, etcétera. Las mujeres reales somos nosotras. Quizás nosotras somos como el estereotipo, ¿no?, de la sanjuanina. La sanjuanina, como hablamos muchas veces con parte de la producción, es pulposa, tiene caderas, ¿sí?, tiene cola, tiene otros atributos que hacen propio de la región. Creo que el término mujeres reales se está tocando mucho hoy en día, con esto de la vestimenta, con respecto a ciertos problemas de salud también, porque no, es como un denominador que la gente hable de detalles reales. En mi caso particular, yo soy, bueno, además de un montón de cosas, la cual soy cara dura y las hago, también soy modelo plus size, ¿sí?, en Proyecto Plus. Le mando un beso grande a toda la gente de Proyecto Plus, y lo que nosotros estamos trabajando y luchando es por una ley de talles, ¿sí? Una ley de talles. Sí, en donde se pide que no solamente para las personas que son más grandes en talles especiales, sino para las que tienen menos talles, para las personas más altas y demás. Así que se está trabajando mucho con respecto a eso. Aparte, sale preciosas en la foto. Yo los invito, no sé dónde se puede ver ese trabajo, pero la verdad que... Salud. Sos muy linda, salís muy linda. Gracias. Bueno, ¿cuál es el parecer de Rosana Figueroa cuando le hablan de mujer? Porque además Rosana trabaja mucho con mujeres, está en contacto todo el tiempo con mujeres emprendedoras, mujeres que salen de las cuestiones de violencia de género. ¿Qué te viene a vos a la cabeza cuando te dicen mujeres reales? Y mujeres reales tengo la posibilidad y la suerte de conocer y de frecuentarme con muchas, porque por ejemplo son aquellas mujeres amas de casa, aquellas mujeres que no tienen el acceso a una estética, a unos electrodos, a unos masajes reductores, y que se aceptan como son y que son felices como son. Y que tratan de transmitir ese mensaje, o sea, ser quienes somos, mostrar quiénes somos y descubrir también dentro de ese cuerpo que mostramos que hay un ser, que hay un sentir, que está esa parte emocional, esa parte sensible que llevamos adentro, y que no todo tiene que ver con esto de que muestro para afuera, ¿no? Sino que, ¿cómo estoy trabajando yo mi interior? Porque yo te puedo mostrar un cuerpo super fitness, super arreglada, super divina, pero por dentro no tengo ganas de vivir. O sea,
sea, claro. no quiero tener amigas, no quiero salir, me siento defraudada en el amor, como pasa en muchas mujeres que se dedican a estar el 100% estéticamente visibles, pero porque no son aceptadas en el amor, porque no tienen pareja, porque no consiguen un compañero de vida, y un poco tiene que ver también esta influencia de querer mostrar quienes no somos. Claro. Porque por ahí desde el disfrute del ser podemos conseguir otras compañías que no son solamente la de la pareja, ¿no? O sea, la compañía de uno. El estar con uno misma, feliz, en plenitud, ser querida por yo. Totalmente. O sea, no esperar la aceptación del otro, y que muchas veces también tiene que ver esto de la influencia de los medios de comunicación, de las publicidades, de las redes sociales. ¿Qué ven nuestras hijas? Tengo mi nieta, Delfina, sí, de 3 años, que ella se mira en el espejo. Eso yo no lo hacía con 3 años, ustedes seguramente tampoco. No. Con 3 años se mira en el espejo y ella se mira cómo se queda su jean, cómo le queda la cola, cómo tiene la panza. Y vos decís, pero ¿cómo tiene 3 años? Pero porque ella está influenciada por lo que consume. Por estos estereotipos que están, claro, impuestos. Fíjate vos que también yo creo que las mujeres reales... Entonces ese mensaje, sí, o sea, sí, ¿qué hacemos nosotras frente a nuestras hijas para ir rompiendo esas matrices de aprendizaje? Eso te iba a decir, vos sabés que yo creo que nosotras las mujeres reales somos más allá de nuestro cuerpo, si en la característica de nuestro cuerpo. También tiene que ver cómo rompemos estereotipos y tradiciones. Por ejemplo, ahí la productora ha querido hacer un homenaje, y estábamos viendo en la pantalla partida, a las mujeres que eligen ser policía. Un oficio que no era tan de la mujer, ¿no? Como que la seguridad tiene que ser para el varón y no para la mujer, y la verdad que hoy tenemos muchísimas mujeres. Como las mujeres, chicas que están en gendarmería, totalmente, en el ejército. Como las chicas que se animan a la construcción, digamos, que quieren ser albañilas, etcétera, etcétera. Las que manejan los camiones en la minería. Los camiones fueros de ruta, que son camiones inmensos, y digamos que se tienen también que romper mitos, como es el tema de que la mujer en la mina no, porque puede causar un problema, digamos. Entonces, ¿cómo? Claro, porque tiene que ver también con esto de la imagen, que lo charlamos el otro programa, cuando hacíamos referencia a lo visual, a lo que mostramos, y también tiene que ver con lo que traemos. Totalmente. Entonces, pensaba en esto que tanto Cintia como vos han expuesto. No sé cómo es que nos hemos puesto de acuerdo, gente. Yo creo que tendríamos que... Pero ojo, que tampoco hay que confundir en mujeres reales desde los cuerpos. No. Claro, porque hay chicas que reales son hermosas, delgadas, que tienen un cuerpo firme, pero naturales, sin hacerse nada, y son mujeres reales. Pero claro, no la realidad de la forma del cuerpo. La realidad no solamente va en el peso, sino en amar las mínimas imperfecciones. Claro. Las personas están, bueno, a nivel mediático, ustedes deben saber lo que está pasando con Silvina Luna, esta posición y todo esto de estar siempre perfectas, de no tener ni una celulitis, ni una estría, ni nada, y eso también es parte de ser mujeres reales. ¿Qué es lo que me está pasando en lo personal? Por ejemplo, hoy no iba a almorzar, porque digo, va a salir el programa a la noche, tengo que ir con la panza chata, me va a ver la retención de líquido. Bueno, pero terminé comiéndome un plato de ravioles con salsa blanca. A mí vos sabés que eso no me pasa. No. Pero básicamente, lo que digo, ¿cómo es que también tenemos esto? Porque has traído muy bien, Cintia, el tema del caso Silvina Luna. Digo, ¿cómo es que a veces llevamos todo a un extremo que estamos causando en nuestras chicas, nuestros chicos y nuestros chiques, estamos causando trastornos alimenticios, ¿no? Entonces digo, bueno, veía esto, viste, de que te pones en la noche a pasar reels de Instagram, me encontré con un reels de Glenn Close, y ella estaba dando una conferencia y ella decía que nos han criado con la idea de que nos tenemos que ver de una forma en el espejo. Entonces nosotros nos ponemos frente a un espejo y escondemos la panza. Lo que, por ejemplo, yo recién, desde que estoy empezando, me hago así, o sea, porque tengo el monitor al lado y me miro todo lo que tengo, pero bueno, ya está, tengo todo esto. Pero básicamente lo que digo es que nos crían así, entonces pasamos por al lado del espejo y metemos la panza, metemos la cola, hacemos una cosa así, ¿no es cierto?
Es más, dice Glenn Close, la mujer desnuda no se mira al espejo, pasa lo más rápido, ¿me entendéis? No se mira, y si se mira al espejo, hace, ¿eh? Y bueno, la panza para adentro. Entonces digo, todas esas cosas, digo, mi profe de teatro le mando un beso. Bueno, digo, todo esto que ella te enseña a meter la panza. No, a gesticular. A gesticular de la manera que estoy gesticulando. Lo tenemos tan aprendido que, claro, que ya lo hacemos inconsciente. Exacto, claro, lo tenemos muy aprendido. Digo, todavía nos queda un largo trayecto de romper estos estereotipos, de romper estas cosas. Porque, por ejemplo, mirarán San Juan Munay y dirán, ¿por qué no pusieron a la Reina del Sol? ¡Claro! Es que no estaba disponible, no chicos, estaba perdón. Disponible, bueno. Perdón. Pero no, queríamos mujeres reales, nosotras somos mujeres reales. Y también una persona, como vos decís, delgada, una persona que ha podido conseguir un peso ideal saludable. Pues está el peso saludable, claro. ¿No? Sí. También, desde el ser, ser como somos. Totalmente. Si tienen la suerte de ser delgada, bueno, disfrutar eso. Y si tienen los cuerpos que tenemos nosotras, también disfrutarlos, más allá de que a nosotras nos cueste un poco más y que estemos trabajando de a poco eso, porque venimos de una sociedad donde se te exige que si no sos flaca no podés trabajar en la tele, si no sos rubia no podés desfilar, si no sos súper ultra alta tampoco podés ser quien muestra un vestido de alta costura. Y se está comprobando ahora que sí podemos, y gracias a este tipo de programas, gracias a la producción, gracias a mujeres como nosotras, que cuando podemos vamos aportando y vamos sumando desde la participación, desde el decir sí podemos, chicas, miren, nosotras estamos, ustedes también pueden, anímense, está bueno. Cintia, desde lo generacional, sí. Tu generación como que la tiene más clara, ¿no? Y quizás estamos un poco más desconstruidos, no significa que no haya costado. Creo que ha costado mucho y sigue costando. Yo tengo 29 años y es difícil esto de que para ciertos trabajos no te toman si no sos 90-60-90, por más que tengas todas las capacidades, o la que simpatía, tengas hijos. La impronta, bueno, sí, también. ¿Tenés hijos? ¿Qué te importa? Si tengo hijos, vengo a buscar trabajo. Es complicado. Pero sí, a nivel generacional creo que se está desconstruyendo mucho esto. Hay cosas como más importantes. Cuesta y creo que va a seguir costando porque es una cuestión generacional y machista y todo esto que sobrecae dentro de las mujeres. Pero le podría decir a la gente que está del otro lado que se anime. Muchas personas, bueno, por ahí intentan ser como dulces y a la vez son como medio raras, como, ay, me encanta tu personalidad y cómo te animás a hacer todo. Viste que uno decís, me lo está diciendo bien, me lo está diciendo mal, es como, mira, sos gorda, qué huevos que tenés, bueno, como mira, para estar en televisión, una onda así. Yo a mi nuevo, quiero contar algo, yo a mi nuevo equipo de trabajo, con esto cerramos porque la producción me está diciendo, conta. Bueno, pero básicamente... Yo por eso me pongo así. Yo le quiero decir, por ejemplo, yo a mi grupo de trabajo le digo, mira, si vos tenés que enojarte conmigo y blasfemarme, por no decir insultarme, decirme todo, decime de todo, pero no me digas gorda. Claro. Digamos, porque, viste, es como un estigma que vos traes de chica, porque yo siempre he sido igual, gorda. Tampoco me ha importado dobleo, pero más allá de eso, pero claro, me pone como gorda, mala. Mira. Claro, viste, el gordita. Gorda, un vinito. No, igual que eso cuando te pones de novio y dice gordita. ¿Qué gordita? Claro, decime. Porque te lo dicen desde el cariño, claro. Te dicen. Bueno, pero no, ni uno, desde uno, claro. Uno lo aprende quizás, por pero en para sí mí. Claro, es un adjetivo, digamos. Por para ahí la carga que nosotros le damos, claro, a las palabras es la que bien, nos influye, bien, ¿sí? Claro. Obviamente a nadie le gusta, pero también amigarse con eso es como sí, porque como también soy petiza y también soy rubia. Petiza, la petizita. Esa sos vos, Laura. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pensás en casa? Manda tu comentario, manda las tres últimas de tu DNI, porque te llevas un taco de pool, sí, te llevas pastas de Don Gillo, te llevas un hermoso tejido como el que tiene puesto acá nuestra querida Cintia Arbarte de Cop San Juan. Así que bueno, mirá cómo te lo modelo. Empezá a mandar mensajes y nos vamos a ver unos videoclips que ha preparado acá la productora Impacto Callejero. Vamos, dale, quédate ahí que enseguida volvemos. Says no.
Juan Mundial con este juego de pool. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Hola, Laura. Buenas noches a todos los televidentes. Y sí, venimos con todas las ganas. El último programa ganamos. Bien, bien, venimos mejorando. La metimos en la esquina equivocada, pero ganamos. Los chicos nos dieron el triunfo. Tengo como la suerte del principiante. Claro, la suerte del principiante. Ahora con Romina no sabemos cómo nos va. Muy bien, bienvenida Romina González, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, gracias. ¿Nerviosa? Sí. ¿Le querés ganar a Rosana? No juego al pool, así que... Bueno, yo les cuento. ¿Sabés jugar o no? Algo. Así dicen todos y nos ganan después. Bueno, les cuento algo. Jugué tan mal el programa pasado que me dijeron que me quedaron costadito mirando cómo se juegan. Voy a aprender hoy. Así que bueno, le voy a pedir acá a las chicas que vayan a buscar sus tacos. Si Rosana le acerca el taco a Romina. El taco de la suerte. Bueno, y ahora sí le vamos a pedir a Romina, mientras la conocemos, que arranque con el primer tiro. Rompela, Romina. Vamos, Romy. Bueno, Romina, mientras haces este primer tiro de la suerte, vamos a hacer un poquito de silencio para... Bueno, Romy, contanos un poco tu historia. Tu historia, cualquiera diría que empieza cuando uno nace, ¿no? Pero tu historia nació ¿cuándo? ¿Cuándo fue que te pasó, en la vida que a vos te cambió totalmente, por completo todo? Contanos un poco. Todo comenzó en el 2010, cuando estaba pasando por la semana 35 de mi primer embarazo, primer y único embarazo. Y creo que esta está un poquito más fácil. Y bueno, ¿qué pasa? Que esto lo hacemos para que te desconcentres y ganemos. Claro, un poquito de trampa. Bueno, cruzaba mi semana 35 y es ahí cuando yo empiezo a sentir los síntomas de una enfermedad llamada hipertensión pulmonar. Es una enfermedad que es invisible y silenciosa y que generalmente los pacientes, cuando tienen síntomas agresivos, es cuando empiezan a sentir fatiga. Yo no podía caminar y hablar al mismo tiempo, no lo podía hacer. No podía, ¿cómo es que se llama? Agacharme, tenía los labios azules, tenía los pies hinchados. Y son dos. Entonces, me mandan a hacerme un control. Y en el consultorio del médico me descompongo porque resulta que estaba entrando en un paro cardiorrespiratorio. Entonces eso fue como milagro que fuera en el consultorio del médico, claro, y no en la calle o en mi casa. Porque, seamos honestos, ¿tuvieron tiempo de reanimarte, de salvarte? Yo lo único que recuerdo de ese día es al médico, del guardapolvo y las piernas del médico. Era el doctor Pintor, cardiólogo especialista en patologías congénitas, que ya ahí ya había una sospecha de una anormalidad en el corazón. Entonces me mandan a hacerme un estudio cardiológico. Y bueno, yo lo que recuerdo de ese día es que el médico gritaba por teléfono que decía que no podía esperar una ambulancia porque la paciente se moría. Y bueno, y después, ingresé al hospital privado, de ahí empezó todo, me hicieron una cesárea de urgencia. Al no tener duda oxígeno, porque tenía una presión pulmonar de 120, en teoría el bebé que yo llevaba ya estaba sin vida, pero no fue así. Es una hermosa nena de 13 años ya. Que juega al fútbol, además. Sí, juega al fútbol. Claro, pero está en una categoría importante del club. En el Club Atlético Trinidad. Trinidad, sí, impresionante, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Y es de Boca. Y es de Boca. Pero además, de Boca como la madre. Le mandamos un saludo a María. Pero además, Romina, era como una enfermedad muy nueva, por lo menos para nosotros, para
lo que viene enfermedades crónicas, ¿no? Sí, la hipertensión pulmonar es una patología que es muy poca conocida. De hecho, yo empecé mi tratamiento con una droga llamada treprostilina y fui la primera en la provincia de San Juan en empezar con esa medicación. Y además era un tratamiento invasivo en tu cuerpo, ¿no? Era un catéter subcutáneo, donde es una droga muy específica y muy fuerte para la patología, que tiene que ser muy medida, o sea, tienen que ser la medida justa. Y bueno, yo empecé con esa medicación y la estuve 8 años estuve con ese tratamiento. Durante esos 8 años me estabilizaron. Mis primeros 4 años de enfermedad eran que no se sabía, me levantaba, iba a trabajar, terminaba internada, volvía, no podía subir escaleras, no podía andar en bicicleta, no podía hacer nada. Me costó 4 años poder empezar a hacer lo que hacía antes con limitaciones. Y así estuve hasta que llegué un poco a estabilizar, porque la hipertensión pulmonar no tiene cura. En realidad es la falta de oxígeno que una persona tiene al realizar un esfuerzo o al... ¿Yo era lisa o era rayada? Ya. Rayada. Ah. Tiene todo un mensaje, todo un mensaje. Sí. No te digo que está todo preparado para que ganemos. Bueno, entonces... lo que hace la medicación generalmente es mantener la presión pulmonar estable y bajarla. Una persona normal tiene 20 de presión pulmonar. Una persona con 25 ya se dice que ya tiene hipertensión pulmonar. Entonces esta medicación a mí logró compensarme de 120 que tenía hipertensión pulmonar a 80, que es lo que tengo actualmente. 80-60 es lo que varía. Bueno, entonces con el treprostilín subcutáneo, después de 4 años empecé a andar en bici, a subir escaleras, a empezar la actividad física. Claro, porque vos cuando empezaste con esta enfermedad, ¿qué edad tenías? 25 años. ¿Y cuántos años te habían dado de expectativa de vida? Y cuando yo empecé, como en los primeros 4 años no estaba respondiendo, el tratamiento no estaba estable, decían que le da una probabilidad de 4 o 6 años. Tremendo, tremendo. Sí. Aparte vos, una chica tan jovencita. Pasando un poco todo lo que costó, porque también había que concientizar al gobierno con una droga tan difícil, ¿no? De conseguir tan cara. Estamos hablando de miles y miles de pesos que vale la droga. Y que acá en San Juan hay cerca, me contaste una vez, de 30 pacientes con un poquito más con hipertensión pulmonar. ¿Cuántas personas hay en San Juan? Sí, en realidad en el año 2017 yo decidí buscar personas que tuvieran la misma enfermedad que yo. Entonces empecé a contactarme con pacientes y ahí empecé a darme cuenta que cada uno tenía su tratamiento distinto, que cada hipertensión pulmonar era distinta y que la medicación y el tratamiento generalmente eran de muy alto costo. Bien, claro, porque inclusive llegaste a pedir amparos sí, a la justicia. La medicación que yo estaba usando, como yo entré en una especie de ¿cómo te puedo decir? Ensayos que hacen los laboratorios, ¿no? Los médicos con drogas. Yo fui la primera que usó esa droga acá en la provincia, entonces tuve que hacer amparo porque es una medicación que es muy cara. Yo actualmente tengo obra social OCK, entonces tuve que hacer amparo por la medicación. Después de 8 años, esa misma medicación, y gracias a la ciencia, empieza a ser inhalatoria. Ya no era subcutánea, era inhalatoria. Claro, dejó de ser invasivo. Menos invasiva. A ver, entonces formaste lo que es APAP. Contanos un poco qué es APAP, Romina. Bien. Para que me quede un poco en el camino. Cuando aparece esta nueva medicación, que es treprostilina inhalatorio, eso aparece en el año 2015. En el año 2017 recién se puede ingresar a la Argentina. Yo en el año 2018 recién logro dar con esa medicación. Pero ¿qué me dice mi obra social? Que como yo venía respondiendo bien a treprostilina subcutáneo, no podía cambiar de medicación. Entonces no me quisieron dar la medicación. Ahí tuve que volver a hacer un amparo. Tuve que volver a ir a la justicia para
poder tener ese medicamento. Tuya, ¿no? Cuando yo logro obtener mi medicación en el año 2018, en el año 2019 empecé a ver que un montón de pacientes tenían el mismo problema con distintas medicaciones. Entonces, ¿qué pasó? Empecé ahí a armar lo que es APAP, que es una institución legal. Que tiene un eslogan precioso. Contarles un poco a la gente, ¿cuál es el eslogan de APAP? Bien, APAP significa un aliento para vencer. Son las siglas de un aliento para vencer. Ah, las siglas, perdón. Las siglas de un aliento para vencer. Y generalmente nuestro eslogan es respirando juntos. Siempre. Increíble. Siempre. Bueno, Ro, después de todo esta lucha que has tenido, ¿qué es lo que soñás de ahora en más, no? ¿Cuál es el objetivo, no? Y bueno, en realidad creo que uno cuando vive algo, la experiencia es lo que a uno le da fortaleza, pero también a uno le da esta empatía con el otro. ¿Y cuál es el objetivo mío y de APAP? Es que aquellos pacientes que hoy viven la hipertensión pulmonar no sufran lo mismo, o sea, poder aliviarles el camino. Lamentablemente hay un montón de leyes, hay un montón de mecanismos burocráticos que no coinciden con la vida del paciente, porque a veces la burocracia va por un lado y la vida del paciente va por otro. Entonces quizás el sueño sería no mejorar la calidad de vida de los pacientes y que el día de mañana la hipertensión pulmonar sea como el cáncer, donde vos tenés tratamientos gratuitos, donde vos te podés ir a internar al hospital porque tenés tu medicación y donde hay políticas más de acompañamiento, porque la hipertensión pulmonar, al ser una patología rara, también es una patología que no se conoce. Entonces tampoco tenés médicos especialistas, tampoco tenés leyes. Hay una ley nacional de enfermedades poco frecuentes en la que la provincia no está adherida, no tenés una ley propia. Entonces yo creo que el gran sueño es poder mejorar la calidad de vida de los que vienen, porque eso no lo pasa. El tema es los que vienen atrás. No es los que vienen atrás. Bueno, Romina, le vamos a pedir el último tirito ahí a Rosana. A ver. Sí, me gustaría también que Romina nos cuente sobre la Peña de Boca, porque la vemos muy activa en las redes. Bueno, tiene... Hay muchos boquenses mirando el programa. Entonces, contanos, ¿qué es esa pasión que sentís por Boca y por la Peña de Boca? Creo que, primero que nada, la fe. Porque la vida siempre está con la fe ahí, ¿no? Primero, la fortaleza de la fe. Y segundo es saber apreciar. Yo nunca voy a olvidar ese día que salí de alta del hospital. A mí me internaron un 13 de mayo y yo salí meses después. Y ese día que yo salí, corría sonda y fue la primera vez que yo logré sentir el aire en mi cara. Y ahí es el apreciar cada segundo. Cuando yo usaba... Tampoco lo pasa. Cuando yo usaba la bomba subcutánea, yo no podía ponerme tacos, no podía vestirme, porque si me ponía tacos se me hinchaba la panza, si me ponía ropa ajustada se me hinchaba la panza, no podía ir a una pileta porque no podía mojarme, dos veces me confundieron el aparato con un celular y me lo arrancaron en la calle. Y después, cuando yo empecé este nuevo tratamiento, que yo no lo tenía, dije... No, o sea, ¿cómo me voy a perder esta oportunidad de ver a Boca, esta oportunidad de ir con mi hija a acompañarla al fútbol, esta oportunidad de dar catequesis y... Totalmente. Y todo. Bueno, ahí en las redes de Romina González pueden encontrar toda la información. Te agradecemos, Romina. Nos vamos a ver en el living de San Juan Mundial. La vamos a esperar en el living y bueno, no vamos a seguir porque vamos a llorar. Sí, bueno. Esto fue San Juan Moonlight y seguimos.
joya. Volvemos a este bloque muy, muy emocionadas porque estuvimos en un juego de pool bastante conmovedor con Romina González, que es presidenta de la Asociación APAP, que la verdad que lo que hace es un gran trabajo por aquellos pacientes con enfermedades crónicas, en especial lo que le tocó a ella y a muchos pacientes, son 30, 40 pacientes de San Juan, que es la hipertensión pulmonar, ¿no? Oh. Como en un momento te puede cambiar la vida. Y cómo la burocracia también te lleva a que te cambie el doble. Totalmente, y que tenés dos opciones, ¿no? Tenés la opción de quedarte en tu casa, digamos, haciéndote problemas, o tenés la opción de luchar por aquellos que están padeciendo lo mismo que vos. Digo, ¿no? Qué increíble. La fuerza de Romina, la verdad que es una historia que siempre me conmueve hasta las últimas fibras de mi ser, porque además la conozco a Romina desde muy chiquita y sé su proceso, y la verdad que este pool fue muy especial. ¿No, Romina? Sí, así es. También sí. Tenemos la posibilidad y la oportunidad de conocerla. Romina es una mujer que se capacita, que se actualiza, que estudia, que es comprometida con lo que hace, que le pone ganas, que le pone energía, a pesar de estar luchando constantemente con todo esto. Así que el saludo, las felicitaciones para ella y a seguir aportando. Sabemos que es una fanática, súper fanática de Boca también, que forma parte de la Peña de Boca, para que la sigan en Instagram y se enteren un poco más sobre APAP y sobre todo lo que hace con los boquenses acá en San Juan. Sí, es catequista. Bueno, primero, todo, completa. Es una mujer divina que todo el tiempo está de buen humor. Su familia y ella administran lo que es el oratorio José Dolores en Rawson, que además es toda una historia, todo un trabajo, ¿no? Es catequista, es presidenta de APAP, además tiene, bueno, su militancia política, su militancia social y además la Peña de Boca, digamos, porque su hija también hoy está viviendo un sueño, es parte también de una categoría muy importante de fútbol femenino, encima abriendo más lugares para las mujeres, digamos, admirable. Claro que sí. Gracias. Tenemos mensajes. A ver qué dice la gente por ahí. Voy a ponerme los lentes. Esta vez. Pero muy la bien. Mujeres, no me reales, va a matar. Mujeres reales. Hola, woman. Feliz comienzo de semana. Tienen una banda de la hostia. Me gustaría que toquen un tema de Papo. Mirá, ha pedido. Les envío un beso a las tres. Omar de Capital, 570. Omar, mis tres últimas. Siempre. Qué grande, Omar. Beso bueno, grande. Vamos anotando. Omar de Capital, 570, sí. Ya sos un participante por el taco de pool. Omar, contanos, ¿te gusta el pool? ¿Te gusta el pool? ¿Jugás también como nosotros, Omar? Por acá dice, quiero participar. Mis últimas son 072, Ayelen. Beso grande, Aye. A ver, un beso enorme a esas bellas mujeres reales de San Juan Mutnay. Son mi compañía todos los lunes. Cariños a mi hija Vicky Gil. Muy bien. Ahora sí era la mamá. Era la mamá. Muy bien de Vicky. Un beso grande. Gracias por acompañarnos en cada programa. A ver, hola chicas, buenas noches. Música y mucha información, muy buena combinación. Me encantaría participar por los premios. Miguel 994, beso grande. Bueno, Miguel. Bien. Mirá que puede ser uno de los que se lleve ese taco de pool. Que además, mirá cómo me queda. Voy a dar a conocer quien ha sido posible darnos su taco de pool. Tiene una historia impresionante, así que no lo voy a decir ahora, lo voy a decir el último programa. Lo voy a mantener así como en el anonimato, en suspenso. Esa persona que la verdad que también, porque viste que detrás de las buenas personas parece que hay historias fuertes, como que la historia fuerte forma carácter, ¿no? Es así. Y además te ayuda a agradecer y a valorar mucho más. Creo que esa es la gracia. Muy bien. Bueno, la verdad que estamos cerrando este programa buenísimo, intenso, con cosas que nos hicieron reír, cosas que nos conmovieron. Hoy nos llevó al pool, la verdad que una historia conmovedora. Y bueno, queremos terminar así, para arriba con la tremenda banda de lujo que tenemos. Se ríe Rosana, así que, bueno, Cintia, que es nuestra rockstar. Qué responsabilidad. En el día del locutor. Perdón. Nos va a comentar antes de irnos esto que va Háblame a interpretar. Como locutora. Haceme voz de locutora. Muchas veces me han dicho eso, sí. Es como, y yo no tengo, es locutora.
Sí. Ah, viste, uno puede armar todo. Sí, sí, háblame como locutora. La historia que venga y te digan en ese momento especial del clímax, háblame como locutora. Claro. Claro. ¡No! Me la baja, chicos. No lo pidan porque me la baja. Bueno, no. Sí. Claro, no, no, como las estamos medias. Estamos en horario de protección al señor. Al señor. También, el señor ahí diciendo, ay, qué pecadoras. Bueno, producción, pero bueno, vayamos y hablando cortando. De señores tremendos, dos de los más grandes de nuestra Argentina, estamos hablando de Charly García y de Luis Alberto Spinetta. Corría 1985, este tema se presentaba en la televisión y mientras cantaban y rompí las cortinas y me encendí amor, el departamento de Charly García se prendía fuego. Se viene un temazo. Rezo por vos, Luis Alberto Spinetta, Charly García. Nos vemos el lunes con más San Juan Moon Night. Recuerden, el domingo lo pueden ver. El domingo lo pueden ver a las 16 horas aquí en Del Sur TV por la TDA o en www.delsur.tv. Hizo efecto el vino. Bueno, nada. Eso, pero bueno, salud. Nos vemos el lunes y tengan cuidado mañana, que mañana se viene sonda. Mañana hay sonda. Así que no baldeen las casas, señoras y señores, porque ahora comparten tareas, viste que está. Bueno, no importa. Nos vemos el lunes. Chau. Thank you.